La reflexión que queríamos trasladar desde el BNG hoy es que en el actual contexto político dentro del Estado español, nosotras y nosotros tenemos claro que son las fuerzas soberanistas e independentistas de izquierdas las que están poniendo encima de la mesa una agenda de defensa de los intereses de las mayorías sociales, de las trabajadoras y de los trabajadores, no solo de nuestros pueblos, sino del conjunto del Estado español, y somos la garantía realmente de que se lleven a cabo las reformas y transformaciones que necesitamos para mejorar las condiciones materiales de vida, pero también para avanzar en procesos democratizadores dentro del Estado español. Es que estamos en pleno intento de tercera restauración borbónica, de que lo que se ha pretendido hablar, abrir desde abajo, desde las periferias, ahora se cierra desde arriba y desde, ¿no? y desde el centro, y qué posibilidades hay en esa crisis de régimen, que coincide con una crisis global, con una crisis energética, con una crisis prácticamente civilizatoria, y qué papel pueden jugar los soberanismos de izquierdas prácticamente como alternativa democrática local y global, es decir, una alternativa feminista, ecologista, antimilitarista, internacionalista y poscapitalista. Estamos en un contexto muy complejo después de la gran recesión, después de la pandemia. Creo que es evidente que estamos frente a una crisis de régimen, una crisis de régimen que tiene tres derivadas claras: una socioeconómica, una política y una territorial. Y frente a esta crisis profunda, yo diría en estos momentos tenemos tres líneas de futuro visibles, ¿no? Y entre estas tres, pues se va a jugar nuestro futuro. Una primera es más de lo mismo, es continuar con políticas socioliberales, con un modelo territorial del Estado como ha sido hasta estos momentos, ¿no? Estos 40 años de democracia. Una segunda dimensión, una segunda línea es un escenario posfascista, un escenario donde la derecha radical tome espacios de poder y marque dinámicas políticas. Y una tercera, que es la de un nuevo contrato social con una dimensión ecológica y también en nuestro país, pues con abrir el melón territorial, con replantear el futuro territorial del Estado. Estamos asistiendo a una crisis de Estado en este momento, la crisis territorial que ha estado larvada durante tantos y tantos años, y durante en el posfranquismo realmente eran muy pocos quienes decían que había una crisis de Estado, que había una crisis territorial que había que solucionar. Creo que las grietas de esto se han ido evidenciando a lo largo de los últimos años y ahora nadie lo niega. Hay un problema estructural del Estado español que necesita una solución que sea política y que sea definitiva para encaminar por buen camino toda esta crisis que se ha alargado durante tantos años y se ha gestado durante tantos años. Creo que las naciones sin Estado tienen un papel preponderante para jugar, y creo también que las naciones sin Estado, si actuamos conjuntamente, podremos conseguir muchísimos más avances de los que podríamos conseguir si fuésemos cada una por su lado. Esta es la tesis fundamental, y creo que las condiciones que hay en este momento ayudan a ello, porque creo que no va a variar la situación. Visto desde el Congreso de Madrid, los nacionalismos de las diferentes nacionalidades, los independentismos que se han visto y que están funcionando y que tenemos nuestra presencia en el Congreso de los Diputados, esa presencia está ahí. La conjunción de todas las iniciativas y la conjunción del trabajo en común está dando frutos, y creo que esa es la vía que tenemos que seguir. La democracia española es una democracia fallida, que debido al fortalecimiento público de la ultraderecha española y la debilidad de la izquierda española, en este momento la única alternativa que tenemos es el fortalecimiento de los soberanismos de izquierdas.
Para ello es necesario que nosotras, los soberanismos de izquierdas del Estado, tengamos una agenda propia y compartida que no responda a la agenda de la derecha y ultraderecha española y a la del Estado para solucionar los problemas de la gente. Los soberanismos de izquierdas hemos crecido en las últimas décadas y gracias a ello también hemos creado espacios como el Foro Soberanista, que son espacios en los que intentamos hacer frente al modelo patriarcal y al sistema neoliberal. Una tarea muy importante es la formación de los socios y de los militantes en general. Mayoritariamente todos los socios de estas entidades son militantes de partidos soberanistas o de sindicatos soberanistas. Nos dedicamos mucho a gente joven. Hay que conseguir que dentro de 7, 8, 9, 10 años, estos jóvenes, que muchos serán dirigentes de distintos partidos, ya se conozcan, hayan ido de copas juntos, hayan hablado de lo que haga falta, y será mucho más fácil la confluencia que entre dirigentes que, que se han conocido de nuevo en estos momentos, ¿no? Tenemos un encuentro el mes de septiembre en Barcelona, que abordaremos la discusión, abordaremos el papel de las fundaciones y de las entidades de pensamiento, e intentaremos conocer cómo las fundaciones y las organizaciones de pensamiento de la derecha y de la extrema derecha y del españolismo actúan, porque es bueno conocer cómo piensan y cómo actúan nuestros enemigos. Y la próxima cita es el 23, 24 y 25 de julio en Santiago de Compostela, en donde vamos a celebrar la tercera escuela de formación soberanista.